Bien, como prometimos, nos vamos a meter en el tema educación y vamos a abordar la situación edilicia de diferentes escuelas. Para eso la tenemos en línea a Malena Paskov, secretaria de prensa de la regional Este Atech, que abarca eh, las ciudades de Rawson, Treleu, eh, Zona del Valle, Camarones y La Meseta. ¿Eh? Digo bien, Malena, buen día, gracias por estos minutitos. Buen día, sí, decís bien. Bueno, eh, Malena, le vamos a, a pedir, no sé si ya lo hizo, porque yo no estoy viendo la transmisión. Ya está con la cámara prendida, Malena, así que la están viendo, además de escucharla en esta transmisión, si usted la está siguiendo vía YouTube. Eh, tenemos bastante material y, y, y tiene mucha información, Malena, para compartir con nosotros, pero quiero empezar, eh, no sé si lo tenés, Marcos, ahí en punta, que te lo haya pasado la producción. El audio de la propia ministra de Educación, Florencia Perata, refiriéndose a la situación de delicia de las escuelas de Chubut, eh, ¿lo tenés? Ahí, eh, Pedata dice que las escuelas de Chubut están todas en condiciones. Yo no comparto para nada esa mirada, primero porque he recorrido toda la provincia, las escuelas están en condiciones, hay algunas escuelas donde aún se continúan las obras, de manera que el panorama de infraestructura no es una condición para no dar inicio. No, no comparto para nada porque además tengo fotos, tengo relevamientos, tengo contacto permanente con toda la provincia y las escuelas están en condiciones de recibir a los chicos. ¿Las escuelas a los chicos? ¿Por la foto que nos mandaste vos de las de, de varias? No. 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 Definitivamente no. Hay muchas, muchísimas escuelas y algunas que no tenemos fotos, pero que sabemos que no están en condiciones. Eh, ¿Por qué crees? Y ahora vamos a ir al detalle de cada una, me interesa cada una hacer puntual. No, no tenemos apuro, vamos a ser puntuales en cada situación. ¿Pero por qué crees que la ministra dice que sí cuando no? En realidad es, eh, todo tiene que ver con, la, con lo mediático. A ellos les conviene decir que está todo bien mientras nosotros seguimos reclamando, eh, seguimos reclamando por infraestructura, por salario, por partidas escolares. Y a ellos siempre les conviene decir que está todo bien justamente porque pueden manejar estos medios hegemónicos y, y llegan más a la gente. Lamentablemente es así y bueno. Y es una forma también de, de demonizar un poco la, la tarea docente y, y puntualmente la tarea sindical. Eh, contame antes de meternos en detalle de cada escuela en particular cómo fue eh, cuando este, bueno recibieron o hicieron este relevamiento, ¿no? ¿Con qué se encontraron? La sensación general. Sí, en realidad son algunas fotos nos enviaron a, eh, a algunas delegades y en, en otras pudimos ir y recorrer y sacar nosotros las fotos sí eh, en, en la realidad es que cuando nosotros ya veníamos desde desde antes nosotros siempre estuvimos en las aulas entonces sabemos de qué se trata y claro. tenemos eh, contacto con la realidad nosotros eh, empezamos con la en el, en el sindicato a partir del 10 de diciembre o sea nosotros ya veníamos desde antes trabajando en la escuela y palpamos y sabemos muy bien cuáles son las situaciones edilicias y demás. Eh, pero la realidad es que hay muchísimas fotos que dan mucha tristeza, eh, dan bronca, justamente al escuchar el discurso de la ministra, eh, cómo se desconoce y cómo se, se deja de lado la educación pública, porque la realidad es esta. Yo hace un ratito escuchaba que decías en Madrid se inauguraron muchas escuelas privadas. Sí. Y, y el ajuste tiene que ver con esto, con el ajuste está hacia la educación pública y es lo que nosotros defendemos tan fuertemente. Eh, ¿Qué querés decir vos con esto de la relación que haces con la escuela privada? Eh, justamente tiene que ver con esto, el ajuste que hacen hacia la escuela pública, sí. eh, todo lo que tiene que ver con toda esta movilización que hay en, en este sentido, eh, no es casual que luego... Eh, veamos que se abren otras escuelas que, que son de, del ámbito privado. Eh, muchas familias han optado en los últimos años por asistir a las escuelas privadas por toda la crisis eh, que, que ha generado este gobierno. Bueno en, eh, en cuanto está, a la educación, ¿no? sí, sí, claro. Están escuchando a Malena Paskov, secretaria de prensa regional este de Atech, en la zona Traleo Rauso en el Valle, Camarones y Meseta. Y le vamos a invitar a la audiencia eh, y a quien sigue también eh, en modo eh, video la transmisión, eh, que nos acompañe con eh, ver la situación de cada escuela en particular de las que nos va a contar eh, Malena. Eh, no pido tampoco que me hagas un relevamiento como si fueras de obras públicas, Malena, no te quiero pedir tanto, sí, pero sí, sí. Pero sí eh, bueno, ir mencionándolas, lo que te vayas acordando de cada una de, la, de las escuelas. Este, empezando por la escuela 55 de Treorqui. Sí, la escuela 55 de Triorqui, bueno, justamente tiene la, la particularidad de ser de zona de chacra. Sí. Eh, no contaban con el transporte. Eh, bueno, las situaciones que hay ahí en ese lugar eh, son bastante de abandono, justamente porque, bueno, se han pedido ampliaciones eh, y demás porque ya la matrícula va creciendo y no, no hay lugar suficiente para, para los estudiantes. Eh, y después hay situaciones muy particulares, como por ejemplo, bueno, tienen cuestiones muy, muy importantes con, en cuanto a la electricidad, han tenido incendios de, de los ventiladores, que si vas y sacas la foto, la pared sigue quemada, el ventilador sigue ahí colgando, o sea, no hay, no hay seguimiento en cuanto a, esta, a este tipo de escuelas, sobre todo en la zona de chacra. Creo que había alguna foto ahí donde se veía la pared quemada, no sé si llegó esa foto. Eh, ya te confirmo exactamente. Yo digo que sí, pero estoy apelando a la memoria. Eh, lo que se ve en general, eh, más allá de la, de la pared quemada, que no la veo puntualmente acá, eh, es que además de un grave problema de Licio, Malena, eh, ¿Sí? obras postergadas eh, y demás, hay también un desinterés. Eso es lo que uno ve. Que por ahí, sí, con un sí, poco sí, sí. de ingenio y voluntad, se podría arreglar. Sí, ¿No? Tal cual. De hecho, es una. Bueno, la escuela, creo que en esa foto, hay una foto donde se ve claramente que la salida de emergencia está tapada por materiales de educación física porque no hay lugar para, para tener los materiales. Entonces, si pasase algo grave en la escuela, no hay como salir porque, aparte, están rejados, porque han, han sufrido muchos actos vandálicos. Entonces, bueno, también tienen todo cerrado con rejas. Así que está complicada. Bueno. Eh, Escuela 55 de Tlorqui. No está en condiciones como dice Pelata. ¿Vamos a Camarones? Sí. ¡Qué lindo Camarones! Eh, ahí nos pasás el relevamiento de tres escuelas distintas. Sí. Eh, en las este 16, 475 sí, está... y 721, perdón, sí. Sí. En este caso las tres escuelas comparten el mismo edificio. Sí. Y el problema que tiene ahí el, el lo más grave es que en el jardín, en la parte del jardín, que es el número 473, hay pérdida de gas. La respuesta desde el ministerio fue que abran las ventanas. Eh, porque si cortan el gas, le cortan el gas a la primaria y a la secundaria y tendrían que suspender para todo el edificio, digamos. Entonces, la solución más óptima y, y fácil fue que abran las ventanas. Esa fue la respuesta desde el el ministerio. Mientras te escuchamos, nos miramos acá con los chicos de la producción, ¿no? Eh, qué escandaloso que suena eso, ¿no? Eh, sí. Una escuela que tiene una pérdida de gas. Sí. Listo, ya después, si, si encima les dicen, este, abran la ventana, es como lo bizarro de la situación. Pero digo, que funciona una escuela con pérdida de gas es una locura. Es una locura, Para pero una funcionan locura. y hay otras, hay muchas. Bueno. No pasa nada. Eh, esta es la, la situación sí. de, las, de la escuela Camarones, mismo edificio de tres escuelas compartido. Eh, nos vamos a Treleu. ¿eh? Ahí hay varias escuelas con problemas. Acá en este relevamiento que vos nos pasás, eh, podemos ver tres. Contanos sí, un poco, Malena. 452, puede ser que siga. 452, sí. Bueno, en el 452, bueno, el, el problema es general. Eh, aparentemente ha habido un movimiento de suelos o algo, así que está todo rajado. Y si no me equivoco, son en esas fotos donde se puede ver que están creciendo las plantas adentro. Sí. Eh, que bueno, muchos muchos compañeros decían, bueno, por lo menos pueden ver el, el pueden ver cómo hacen fotosíntesis y demás. Eh, <laughs> se nota que están creciendo yuyos adentro, porque crecen por las... Por las rajaduras están creciendo plantas adentro del jardín. Es, un, es una escuela de nivel inicial. Así que el, el estado de abandono que tiene ese jardín es, es impresionante porque está absolutamente rajado por todos lados. Una pena, la verdad uno ve las fotos, este, sí, se ve cómo está todo rajado y se ve eh, en estas imágenes justamente cómo las plantitas crecen desde el, eh, cualquier hueco. Eh... Pero las escuelas están en condiciones, según Perate No, no, sí, sí, las escuelas están en condiciones. Ahí ves este, eh, los brotes, los únicos brotes verdes que se ven salir son los que, los que salen en las rajaduras de las, de las escuelas de los problemas de edilicio, ¿no? Eh, otros brotes verdes de, en la economía no se ven, pero eso sí. No, Esto no, no, es la 452 bien, no. de Treleu. Después está la zona de chacras también. Y escuela 3 que tuvo una ampliación y la ampliación ya se está rajando. Es nuevo y ya se está rajando todo. Eh, porque bueno, se ve que buscan materiales, eh, no sé si será más económico o qué, pero la verdad es que ya se está empezando a rajar toda la ampliación que es nueva. Ahora, esto es la segunda vez que ya lo escucho. Lo mismo sucede en una escuela de madre acá que nos han comentado. O sea que ya, evidentemente, es una tendencia. ¿Eh? Perdón, lo voy a decir así. Nosotros no tenemos mucha vuelta acá. Este, y alguno dirá salud, radio, escuela. Unos materiales de mierda. Evidentemente han comprado para hacer la escuela. Llegar más o menos a la fecha que han prometido, más o menos con la inauguración, más o menos empezando el ciclo lectivo, Todo más o menos. Eh, como, sí. es la, como es la, la administración, ¿no? Más o menos, para abajo. Sí, y eh, sí, esto también, sí. perdón, esto no, también no. tiene que ver, justamente, tenemos a una ex ministra ahora diputada que está imputada, procesada por malversación de fondos, eh, la señora Sibudosa, y también tiene Qué que vergüenza. ver todo con esto. Qué vergüenza. Sí, claro, claro que tiene que ver. Eh, me hablabas de la zona de, de Chacra, la escuela 3 de Trelew. La escuela 3 de Trelew. Sí, bueno, la escuela es esto, básicamente es una escuela muy chiquita que han ido ampliándola, pero bueno, en estas ampliaciones se fueron no solo rajando las nuevas instalaciones, sino la parte vieja donde se empieza a hacer el, todo el movimiento. Bueno, hay más escuelas de Trelew, también está la 165. Yo te voy diciendo una por una, si por ahí no tenés información sí. específica, me decís, no pasa nada, Malena. Este, no, sí, yo tengo todo anotado. Perfecto. 165 de Trelew. 165 de Trelew, el problema que tiene es de la mayoría que se llueve. Por ejemplo, se, empieza, se han caído partes de techo. Eh, que eso es en la mayoría de las escuelas. <laughs> eh, ¿Vos decís que la mayoría de las escuelas qué? ¿Que se llueve o que el techo? Y sí, se llueve, Llueven más adentro que afuera. ¿Y lo de caerse el techo? De, y de caerse el techo también. En, las partes, en algunas partes los paneles, justamente con la misma lluvia la humedad, empiezan a desmoronarse y a caerse. ¿A cuánto estamos mientras seguimos este, con Malena por la recorrida? Es... Eh, se me ocurre decir este ¿cómo se llama eso? es el paseo del terror, viste que te subías al carrito, vas caminando por este a, a oscuras, a tienta y te van asustando de todos lados, esto es más o menos parecido, ¿no? Es un viaje este de miedo el de las escuelas de Chubut. Eh, Son algunas, ese es el problema y sí, sí, triste, son las que son tenés las imágenes las y el acá. testimonio. Después, seguramente, que si vas a cada una, en cada una tendrás un problema, sí. no estoy seguro. Porque nuestra regional son a, a, a alrededor de 170 escuelas y fíjate que es un listado muy chiquito este que tenemos. Ahora, ¿a cuánto estamos de que un coso de techo se le caiga en la cabeza a un pibe o a un docente? A nada, porque ya el año pasado pasó en la escuela 100 que de hecho es una de las escuelas que la tiene de muchísimos problemas en Gaiman. Ya cayó una parte del techo eh, en el baño y en una de las aulas. Eh, pero le pegó afortunadamente, a alguien. ¿no? Afortunadamente no le pegó a nadie, pero, pero no va a faltar mucho para que esto pase. Es lo único que falta. Único Yo que creo falta. que no han echado más ministro de educación a la provincia del Chubú porque todavía no se le partió un pedazo de techo en la cabeza a un pibe. ¿No? Porque el gobierno no va a caer, ¿no? Ya sabemos de dónde viene, quién lo banca, los poderes reales que, que comen de la mano del gobierno. O al revés, el gobierno que come de la mano de los poderes reales. Eso queda para otro capítulo. Ahora, desde el punto de vista de educación, han eyectado seis ministros ya, eh, en ¿cuánto? En cuatro años. Eh, es lo único que falta, que se le parta un pedazo de, de techo en la cabeza un, a un pibe, ¿no? Evidentemente, no sé. Yo, nosotros acá ya. Eh, debe ser el. no sé. Estoy un poco perdido. El cuarto año que estamos haciendo eh, relevamiento de problemas edilicios en las escuelas de la provincia, con eh, esta, este discurso extremadamente violento, ¿no? Desde el gobierno, en donde pone a los docentes como vagos y como que fueran el problema de la educación, cuando el problema de la educación está claramente en este plan de ajuste general. Es un plan de ajuste general, donde ajustan. Eh, primero el contenido Primero el contenido Que después, en, en, a la hora de hablar Es lo último que hablamos Pero digo eh, Hoy hay pibes que terminan eh, La secundaria en Chubut que no saben nada Perdón, pero digo, resumamos ¿No? Llegan al nivel secundario Sin saber leer y escribir, interpretar un texto Ni hablar, con problemas Que parece que están ahí empezando en la primaria No en la secundaria Esa es la situación pedagógica El título de la situación pedagógica. Después tenés los salarios de hambre, docentes. De hambre, hermano. No le demos más vuelta. Hoy no hay un docente en la provincia de Chubut que llegue a fin de mes. Es la verdad. Con un salario promedio, después estarán los jefes, qué sé yo, los que cobran 150 lucas, creo que tenés que cobrar hoy. 130, creo que fue el último valor de la canasta. Entonces, salario de hambre. Y las escuelas, todas rotas. Todas no. Muchas muy rotas. Con grandes problemas, pequeños problemas, medianos problemas. Este, que no pueden funcionar. En este recorrido estamos llegando con eh, Malena Paskov, secretaria de prensa de la regional este de ATech a la escuela 165 de Treleu, ¿Digo bien? Sí, estábamos ahí. ¿Qué hay ahí para contar, Malena? Eh, no, esa justamente la que los, el problema más grande que tiene es el de el que se llueve. Que, ah, La que el, se llueve. Los, los paneles, la de los paneles que se van cayendo y que por la humedad se van Destruyendo básicamente, porque los sí, paneles la foto se empiezan es a desintegrar. La foto es terrible. Estamos viendo además, mientras vos nos lo contás, las fotos en eh, el YouTube. O sea que el, quien está siguiendo la transmisión vía YouTube puede ver, además de escuchar sí. a Malena lo que está diciendo. Está todo documentado. Que es el riesgo también del, del tema eléctrico, ¿no? Al lloverse y a romperse los techos, también hay otros riesgos. No es que nada más que se le caiga el techo en la cabeza a alguien, que como si es fuera claro. poco. Además, ¿no? Vale, eh, la escuela eh, 555 de Gaiman. Eh, bueno, de la escuela 555 de Gaiman, básicamente no tiene edificio, que también ya eso es otro, otro tema. Otro eh, drama, y En el edificio en el que están, es un edificio muy viejo. Eh, el otro día, bueno, me comentó una de las delegadas que ya les, les pusieron calefactores, porque el año pasado, por ejemplo, estuvieron todo el invierno sin calefacción. Y aparte, que fue en la época donde teníamos que tener la circulación cruzada y demás. Entonces, sí. bueno, se morían de frío las chicas. Eh, bueno, no hay no agua dijo, caliente. La escuela este, 555 de Gaiman. Bueno, sí. No hay agua caliente, también hay rajaduras, porque, bueno, los edificios eh, en, en Gaiman en, en su mayoría eh, son de muchísimos años. Entonces, bueno, como esta escuela no tiene lugar... Es un centro de atención de servicios de complementarios, es una escuela de inclusión. Eh, así que bueno, está, está todo rajado, eh, se puede ver en las fotos algunas partes de, la, de, de las puertas que está como bastante complicado. Eh, por suerte, el, y acá tampoco eh, fue provincia quien, quien dio los calefactores, fue la municipalidad. En Gaiman eh, oh. a veces la municipalidad hace estas cuestiones en las escuelas que tampoco... No corresponde porque debe hacerlo la provincia, pero bueno, al ser un lugar chico, lo manejan desde otro lugar. Acá en la escuela 555 se ve como un listado, digo bien, es en sí. esa escuela. En donde se ve como eh, no, un el listadito es de la escuela 100. Ah, es de la escuela un, 100. Que el listadito. Eh, sí, que hay una hojita. Hay una hojita en donde dice: Esa es de la escuela 100. Vamos a la escuela 100 entonces. Patio sin limpiar, edificio sin gas, zoom en obra de refacción de gas, aulas con falta de iluminación. Escuela con infraestructura que no cumple con el reglamento de seguridad e higiene, artefacto iluminario, puertas caloramas sin subir, pizarrones en malas condiciones. Me dan ganas de volver a poner a Perata que dice que las escuelas están en condiciones. No dice Perata, el tema de ilicio no es un condicionamiento. Está ¿Qué están diciendo? Está todo bien. Eh, escuela, mirad... escuela, sí, la escuela Hacienda de Gaiman está complicadísima porque no es que solamente no tiene gas, sino que están en obras con el gas. Eh, y están todas las zanjas en el patio, eh, con el peligro que eso es para, para los, los, los chicos que van a la, a la escuela, porque eh, están dando clases, porque baja la, 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 la directiva de que tienen que sí o sí dar clases, al no haber gas, no se puede hacer desayuno, no se puede hacer ningún refrigerio, solamente están con un vasito de, de yogur, eso me, me avisaron desde el otro día están con un vasito de yogur al mediodía a la... sí, cerca del mediodía y un vasito de yogur para la tarde ¿por qué no hay como cómo hacerles la, ni el desayuno ni la merienda eh, bueno esto que menciona eh, Malena están escuchando a Malena Paskov está haciendo un informe en vivo de la situación de las escuelas en diferentes puntos de la provincia del Chubut nos vamos a meter después con este análisis exhaustivo de las escuelas de Madrid también en una próxima edición. Nosotros seguimos escribiendo capítulos, Malena. No sé si vos seguís la cobertura que viene haciendo la Namukura, pero nosotros le pusimos a la sección mal educados jugando con ironía, ¿no? Que siempre se le dice qué pibe mal educado los pibes, pero en realidad los mal educados son los que llevan adelante eh, eh, este tipo de educación ajustada en la provincia, ¿no? Eh, sí, y cuando empezó esta situación en el gobierno, para que tengamos una referencia, en el gobierno de Macri, eh, nosotros poníamos el foco en que uno de los grandes dramas que se vivía en el tema educativo, todavía creo que no había explotado así tan groseramente el tema de las escuelas. Recién se estaba empezando a hacer un relevamiento, como dice, che, están toda la escuela hecha mierda. perdón la palabra, pero. Cuando todavía no estaba el foco decididamente puesto ahí, el drama era, las escuelas tenían problemas para dar su eh, comida, ¿no? Y decíamos que no solo que la comida era mala, sino que por la falta de clases, los impedimentos y demás, eh, había pibes que no podían morfar en la escuela y a veces esos pibes era la única comida que hacían en el día, ¿no? Digo, ahí poníamos el foco y eso le poníamos un gran drama. Después de eso, siguieron dos años más de gobierno de Macri, ¿no? Uno, dos años más. Eh, y con el cambio de gobierno, eh, solamente juntamos inflación eh, por arriba del, de 30 puntos. 40, 50. Se habla de una inflación de arriba de 60 puntos este año. imagínate el tema del Murphy. Olvidaste. Si, sí. si era un drama hace cuatro años, ahora es un dramón, ¿no? Y, y mirá lo que cómo vuelve esto a lo que cuenta eh, de la escuela de, de Gaiman que no pueden hacer el... Este, no pueden hacer la comida sí, más que un yogurcito ahí, como si los pibes, ¿viste? Este, con eso ya está. Una, una sin, ir, sin ir más lejos, el otro día también nos pasaron el dato, la partida por estudiantes de mil pesos por mes. Lo que para darle, comer para darle de comer a cada estudiante Para darle de comer a cada estudiante en las escuelas de jornada completa, las ¿Cuánto que tengan es, jornada ¿Cuánto completa? es mil pesos? Hay que hacer cuántas jornadas son, ¿no? Eh, sí, son, sí. Cuatro semanas mil por de cinco estudiante. días, 20. ¿Eh? Es, son mil pesos por estudiante. Mil pesos por estudiante por mes. Eh, no, perdón, por día. Por mes dije, era demasiado. Por día. Pero tampoco. ¿Cuánto haces por día? Eh, de, de, eh, ¿Cuánto te sale un kilo de carne? No. Y en la escuela no se come carne. Quienes estamos en las escuelas sabemos que no se come carne. Bueno, habrá que adivinarlo más en detalle ese número. Eh, evidentemente, pero lo cierto es que, eh, eh, como todo, en algún lado se queda. Porque lo que vos mencionaste de Sigudosa no es secundario. Sigudosa era la ministra eh, responsable de arreglar esta situación hace 3, 4 años. Eh, lo que pasa con Sigudosa es que no pudo explicar qué pasó con las obras. Y ya que no están las obras, ¿dónde está la plata? Esa es la locura de lo que estamos viviendo. Entonces no está ni las obras ni la plata. Encima se chorearon la plata de la discutada. zona de las escuelas. Una locura. Eh, me cuesta, cada vez que lo cuento me, me, me da dolor de panza. No se sabe dónde está la plata, dónde está la infraestructura, pero sí sabemos dónde está ella y qué cargo está ocupando actualmente. Sí, sí, claro. Esto claro. es lo más triste. Sí, sí, lamentablemente, ¿no? Este, eso está muy clarito. Lo que pasa es que ahora otra vez... Eh, el tema, de, las, eh, el tema de, los, de los problemas de edilicio en las escuelas. O sea que vamos a volver a pagar las obras que pri, primero pagarle a Sigoya que se la choreó, o por lo menos se están investigando. Y ahora a ah, este, esta nueva administración que otra vez necesita plata para arreglar, y arregla así: ¿no? con parches, con materiales de porquería. ¿no? Me estás hablando de que la escuela 3 de Trelew nueva, ya tiene problemas. Y una escuela de madre acá, ahora no me acuerdo el número, pero tiene una ensalada de, de, de números en la cabeza. También lo mismo, nos contaba, mirá, este, la verdad que la obra nueva es un desastre. Eh, se inundaba, qué sé yo. Bueno, nos queda por este recorrido, Malena, por la escuela 793 de Treleu, la última que tengo apuntada acá. En 793 salió incluso hasta en los diarios. No, lo puedo poco. Eh, salió en los diarios porque fue... El, 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 go el gobernador a decir que estaba en perfectas condiciones. Sabemos que es una escuela que ya viene con problemas edilicios desde hace muchísimos años. Tampoco es una escuela tan vieja. Eh, pero bueno, cuando empezó el ciclo lectivo el 2 de marzo fue una de las escuelas donde que salieron en el diario que salió el gobernador diciendo que estaba en condiciones y estaba en perfecto estado. No recuerdo si fue la semana siguiente que llovió y se inundó absolutamente toda la escuela. Y que tan en condiciones no estaba. Ahora, esto, eh, perdón que voy a insistir con la pregunta, Malena, ¿Esto que vos me contás es eh, directamente así, crudamente ¿Sí? así? Tal cual, así como te lo cuento. <laughs> El gobernador dice que está todo bien y a la semana se llueve. Así. A la semana se llovió y sí, se inundó por partes y a los arreglos que habían hecho empezaron a caerse. Esto, lo mismo lo que decíamos recién, que lo arreglan, lo atan con alambre literalmente lo atan con alam bueno eh, Malena nos hizo un informe este, exhaustivo y fueron compartiendo las imágenes lo vamos a, a trasladar todo esto al portal de noticias como una publicación para que usted pueda ver eh, y así este, documentar porque lo que nos pasaba un poco con eh, eh, la administración o la, o la conducción anterior de, del gremio era que nos costaba eh, por ahí conseguir las imágenes también que documenten esto. Acá el informe de Malena es preciso y está lleno de material donde dice, bueno, está este problema y te lo muestro. Y así hicimos escuelas de eh, Treorqui, Camarones, Treleu eh, y Gaiman. Y vos también, Malena, me decís que eh, 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 tenés... Eh, a cargo, digamos, tu área de, de, de laburo también es la, son escuelas de la meseta. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo sí. están esas escuelas? En las escuelas de la meseta en la, en hay muchas que tienen justamente el, el problema más importante es el del gas. Eh, así como pasa en los pueblos, eh, pasa en, la, en las escuelas de, de, de estos lugares. Eh, pero principalmente es el tema del gas. Y a veces esto de los profesores que son itinerantes, porque tienen que ir recorriendo distintas zonas de la meseta, eh, bueno, tampoco se les paga para que puedan viajar y demás, así que bueno, ahí el problema es como bastante, es otra la particularidad que se maneja en la zona de la meseta, la idea es poder ir dentro de la semana que viene y la próxima poder ir a visitar esos lugares, eh, porque bueno, nuestra regional es la más extensa de todas, así que bueno, te está, vamos visitando en la medida que podemos. Eh, porque aparte están los emergentes, hay un montón de situaciones que van sucediendo día a día, así que bueno, la idea es poder ir la próxima semana a visitar estos lugares para, para verlo de manera directa, digamos, porque a veces sí nos envían fotos y demás, pero necesitamos también ir a hablar con, con, con los trabajadores y las trabajadoras para ver cuál es la situación puntual, pero en general las escuelas de las mesetas tienen mucho problema con el gas. Bueno, eh, quedamos entonces atentos a cuando tengan ese relevamiento y volver a hablar Malena para difundirlo, si te parece. Dale, no hay ningún problema. Eh, Malena, eh, en general, ante esta situación que describís, eh, ¿han obtenido respuestas del gobierno, promesa por lo menos de eh, que las van a atender, este, este, estos problemas de edilicios, o el gobierno se cerró en que ya está todo ok y, y listo? No, en cuanto a todas estas cuestiones edilicias, fíjate que bueno, el discurso sigue siendo el mismo, que las, las escuelas están en condiciones, así que tampoco hay mucha, mucha voluntad de, de trabajar sobre esto puntualmente, sino que van parchando y van haciendo obras eh, mientras los estudiantes están en las escuelas, algo que también, eh, según la ley, eh, número, eh, la ley 1, número 660, dice que no pueden estar en obra las escuelas mientras los chicos están... Están en clase. Vamos ahí un poquito Entonces, para bueno. cerrar la, la entrevista. Vamos a, a, a ese listado que vos me pasás que eh, hace punt, eh, 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 foco en la ley. 1660, de escuelas dignas y seguras. 1660, de escuelas dignas y seguras. Acá la tengo. Eh, y hace un punteo del 1 al 12 de eh, los puntos que... Hay que completar para tener escuelas dignas, ¿no? Que son las escuelas que. o la situación que, de la que habla Perata. Escuelas en sí. condiciones de, de afrontar el ciclo electivo. Eh, ahora vos decís, bueno, ya de movida, una escuela no puede estar en obra y, y dar clases. Exacto. ¿Qué más en esa es, ley? Eh, ahora no, no tengo el listado. Lo ten, si lo tenés ahí. Lo eh, tengo, mirá. Acá, acá dice. El, eh, bueno, se lo voy a pasar a Marco si lo quiere ir tirando mientras al aire. Eh, sino que nos queda a nosotros eh, bueno el tema del agua corriente que debe tener agua potable sin contaminación etcétera instalaciones eléctricas legalizadas este, y, 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 y demás instalación de gas con planos aprobados artefactos eh, construcción de edilicia segura sin riesgo o sea por ahora no va con ningún punto el, el, hasta acá no, 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 no cumple con ninguno. No cumple requisitos. No, instalaciones sanitarias suficientes, cantidad de capacidad. ¿eh? Bueno, me han contado muchos problemas con los baños en las escuelas de Madrid. Eh, sí, acá en Treléu pasa lo mismo, o se están clausurados, entonces todos docentes y, y estudiantes usan un solo baño. Me dice acá Marcos, quien hace la realización audiovisual de, del aire, que ya estamos viendo esta, este documento de la ley. Eh, 1.660 de escuelas eh, dignas. Eh, lo estamos viendo para quien sigue la transmisión vía YouTube para seguir este, este listado que estamos repasando. El punto 7 habla de planes de emergencia ignia y química, eh, capacitación, estructura, seguridad adecuada, difusión de matafuegos, fuego, hidrante, etc. El punto 8 habla de iluminación y ventilación adecuada. Difícil cuando le estás dando clase adentro de un container, ¿no? Como pasa en una de Por las ejemplo. escuelas de Madrid acá. Sí. Eh, almacenaje de sustancias químicas de acuerdo a la norma vigente. Plan de emergencias zonales con sin inundación. Edificio escolar en obra debe estar sin actividad escolar. Atención. Act el edificio escolar en obra debe estar sin actividad escolar. ¿Cuánto? Habrá que ver. ¿En qué porcentaje se cumple este punto de la ley 1660 en Chubut, ¿no? Hay muchísimas escuelas que están en obra y están con clases. Sí. Ustedes también tienen ese registro, Malena. Sí, sí, bueno, de hecho lo que yo te decía, en las escuelas 100 están con obras de gas, con lo que eso implica y están dando clases. Es un riesgo total, pero bueno, qué sé yo. Sí. Bueno, Malena, eh, informe exhaustivo y detallado de, de, de la regional este de la situación edilicia. Eh, me parece que es por acá porque eh, ahí es donde se derriba el discurso del, del gobierno no para ganarle la discusión me importa nada ganarle la discusión al gobierno no este, está totalmente devaluada su postura lo que me interesa es eh, discutir con documentos y con información eh, este, este, este este relato tan alejado de la realidad no este que, de la que del que habla el, el gobierno sí, así es. ¿Algo más, Malena, para cerrar? Eh, no, se, eh, para invitarles, mañana eh, tenemos una reunión por Meet con gente de la meseta. Eh, bueno, que se va a estar hablando sobre el documento de titularizaciones de secundaria. Por ahí, si alguien lo está, está escuchando y no ha visto la información en nuestro Facebook, eh, nuestro Facebook es ATECH Regional Este. Sí. Eh, ahí compartimos toda la información. También hemos subido todas estas fotos. Eh, y vamos siempre subiendo información que va surgiendo eh, sobre las escuelas y reuniones y demás. Eh, ¿Lo repetís, por favor? ATECH Regional Este. Así nomás. Bien, perfecto. Así nomás. Bueno, Malena, muy interesante escucharte. Eh, muy valioso el material que recopilaste. Y bueno, estamos en contacto porque nos interesa también este, difundir lo que está sucediendo en las escuelas de la meseta. Un abrazo grande. De la... Muchísimas gracias. Bueno. Escuela 55 de Triorqui, Escuela 16, 475 y 721 de Camarones, Escuela 452 de Treleu, Escuela 3 de Treleu, Escuela 165 de Treleu, Escuela 793 de Treleu, Escuela 555 de Gaiman, Escuela 100 de Gaiman. Todas estas escuelas solo en una regional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nomás en una regional y son las que tenemos el documento para acompañar lo que decimos. El documento de, eh, fotográfico, ¿no? Solamente en una regional, eh, en Chubut, eh, se comprueba que la ministra de Educación miente, ¿no? Cuando dice que las escuelas están en condiciones y que el tema delicio no es un condicionamiento, miente. ¿eh? Porque, digo, la evidencia este, demuestra claramente otra cosa. ¿eh? Nuevo capítulo. Triste. De mal educados en Chut.